vlogs. Hace mucho tiempo que no subía uno. Y pues hoy voy a estar mostrando lo que fue mi pop el día del estudiante aquí en Santo Tomás. Desde hace unos años se empezó a llevar un poco la costumbre aquí de que el día del estudiante se festejen en dos días. Uno en el que los maestros nos preparan un pequeño show, un pequeño acto en el polideportivo al cual estamos yendo. Y el día 2 vendría a ser el paseo al río. Bien, gente, me he vuelto al salón porque me hicieron mierda el oído derecho. Y me encuentro acá con los pibes. Vale, pues bueno, ya estamos en el día 2. Y hoy es el dichoso día donde vamos a volver a ir a puerta. Luego estaremos más tarde de esto. Son las 8 y 18 en este momento de la mañana. Y pues bueno, aquí andamos, entrando al salón, que seguramente va a estar vacío. Y pues efectivamente está vacío. O es muy temprano, no, digo, muy tarde. Y pues nos han dejado y pues están en algún otro lugar. Que también es por eso, no lo creo, la verdad. ¿O tú qué opinas? Vale, ya pasaron los 15 minutos de espera, ya son la hora en la que deberían de llegar. Debería, pero no llegan. Hora que se supone deberíamos estar todos acá para salir. Y pues no hay nadie. Incluso me tomé la molestia de ordenar las sillas y mesas. Y tampoco hay mi mesa. ¿Qué pija habrá pasado ayer? No, por eso, ¿dónde está mi mesa? Son las 8:30. 8:30, por aquí. Deberían de estar acá, pero no están, porque son unos boludos. Vale, ahorita éramos como 4 personas y se fueron 2, así que somos 2. Pero ahorita estoy solo en el salón. Voy a estar más esquizofrénico. Buenas. No me importa hablar. Ay, me estoy abriendo de brazo, joder. Vistas, paisajes. Pumba. No sé si está bueno ese FPS, pero bueno. Ya hemos salido. Ya he estado bastante. Relativamente lejos de. Bastante más, ¿sabes? Y. Pues bueno. Aquí andamos. Ok. Los sols recordarán este paisaje. Bueno. ¡Uy! ¡Pase! Mucho buena pesca, mío, no puedo vocalizar. Y bueno, en resumen, estamos yendo, como pueden ver, hay una banda de personas. Yo estoy por un camino desastroso porque estoy más solo y puedo estar más tranquilo, más chill, más con mis cosas, ¿sabes? Más sin incomodar. Y bueno, ya nos estamos acercando a un punto muy curioso, porque ese punto tiene lore, comillas, lore, porque solo lo van a entender las personas que vieron pues mis últimos videos, últimos entre comillas, porque lo subí hace mucho tiempo, hace casi como 5 meses. Pero bueno, también perdón por eso, también perdón por no subir videos. Pero bueno, ya aquí estamos. Este es el día del estudiante en el colegio mixto Santo Tomás. Bueno, que esto realmente es como la ruta, ¿sabes? Es como el camino, lo que tardas en llegar hasta allá, que es como una experiencia. Es una experiencia realmente, es una experiencia bastante entretenida. Que bueno, cuando lo realizas con compañeros, amigos, empiezan a pelotudear. Como cuando lo hicimos en el 2019. Se quedó alto video y pues bueno, hoy pues intentamos replicar. Pero bueno, como ya vieron al inicio del video, mis compañeros son unas personas lo más responsables, amigo. Son las personas más responsables del mundo. Que bueno, se nos adelantaron. No, mentira, es joda, evidentemente. Ok, sí, allá está. El punto emblemático que tiene el lore
redescubriendo a Santo Tomás. Esto igual puede ir para la serie. Cosa que dudo, no creo que voy a meter para la serie. Claro que sí. Faltaba más el graffiti que no se ve. Sí se ve. Faltaba más el graffiti emblemático que demuestra lo podrida que está la sociedad. Qué bueno, para pintar un pedazo de piedra. Dale, saluda, no seas tímido. Mi nombre es Alfredo y nos encontramos en donde? Patapam. Esto es. No. Plot twist. Me están haciendo esperar para estar con los compas. ¿Va a valer la pena? Yo creo que sí. Pero bueno, voy a esperar media hora. Y de mientras voy a estar fan de Clash. No sé, voy a estar perdiendo el tiempo un ratito ahí. 20 minutos después. Me han hecho bajar y ni siquiera habían llegado, amigo, no lo puedo creer. Y creo que están allá. Los hijos de su puta madre. Joder. Son unos chupapijas, en serio. Son unos chupapijas. Me han hecho regresar y ni siquiera estaba ahí. Estaba esperando, no tú, no voy a aceptar, ¿no? Y ya decía yo, ¿por qué está tan rápido? Y ahí está, ¿cómo llegaron tan rápido? Ya te digo, ¿y cómo llegaron tan rápido? ¿Y su cámara? ¿Y su cámara especial? Se la llevo adelante. Ah, Nilsson. Nilsson, Payo y el Cristo. Llegamos después de una larga espera. Chupapijas, ¿por qué no me han esperado? ¿Por qué no me han esperado, chupapijas? Elvis, hoy métanle la carne, huevón. O caliente todavía. No, es que tenemos que hacer así. ¿Iguacho? ¿En serio, Iguacho? ¿Cómo estás? Mucha gente. Algo va a pasar. Hay que estar All these rappers think they saucy, but they a copy. Only bitches that they flex and always be thotties. My gang is rich, we love them oddies, we love the party. But the only thing on my mind is just the money. You know I always had a vision, I'm on a mission. I remember freestyling better than my written. We was young and we was hungry, we was dummies. Plotting lips like rap
choppers on, my drawers full of money. They don't wanna see you on. I know what I want, only care about the family. My other thoughts is gone. Don't think what you can't be. You live how you want, don't let others put you down. Now you gotta look beyond, gotta grind up till you gone. What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just